Hasta el 16 de septiembre, Medellín disfruta de la 21ª versión de Medellaz. Este festival de ciudad reúne más de 100 artistas en escena. Pasamos el 13 a la plazoleta Gardel del aeropuerto de La Herrera, completamente gratis. Ahí vamos a ver al grupo Puerto Candelaria de Medellín, que es un grupo que hace muchos años no toca en el festival. Y va a estar la orquesta Las Estrellas de Chapotín de Cuba, que es una orquesta también del son tradicional cubano. Luego al otro día, el día 14, vamos a tener un saxofonista europeo muy reconocido, que es Rosario Giuliani, que va a estar con su cuarteto. Y esa misma noche vamos a tener a la orquesta La 33 de Bogotá. Y ya el 16 cerramos con la Latina All Star, que es una propuesta que quería hacer Medellín hace mucho tiempo, y es hacer una gran orquesta de músicos colombianos, muy grande, e invitar cantantes de las orquestas de salsa más representativas, digamos, de la escena jazzística de los 70, de los... Y eso es lo que vamos a tener. Vamos a tener 11 cantantes muy importantes acompañados por esta gran orquesta colombiana. El jazz, la salsa, el son, la charanga, las fusiones y el jazz latino son los géneros que engalanarán escenarios públicos y privados. La cuota académica que no podía faltar se desarrollará en la Casa de la Música de la Fundación EPM con entrada libre. Los grandes eventos de ciudad estamos de boca en boca, por eso los invito a que no se pierdan Medellaz 2017 del 9 al 16 de septiembre en Medellín.